Respeta la vía, cuida tu vida y sea un conductor responsable. Es el lema de la campaña de antidoping que lanzó el Viceministerio de Transporte para la temporada de vacaciones que será puesta en marcha desde el viernes 29 de julio hasta el 6 de agosto. El plan tiene como objetivo principal reducir el número de accidentes, fallecidos y lesionados por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o cualquier sustancia estupefaciente. Nosotros pretendemos que este año los ciudadanos de nuestro país puedan acompañar esta campaña tratando de respetar la vía, y eso trae como consecuencia que también respete su vida y que lo vuelva un conductor responsable. Este plan se ejecutará en coordinación con la Policía de Tránsito, que destinará 1.200 elementos para más de 500 controles que tienen programados en las principales arterias de la capital, pero también en las carreteras hacia lugares turísticos del país. Vamos a tener una fuerte presencia, carretera a la Costa del Sol. Todo lo que nos lleve a los principales turicentros del país van a estar con controles verificando. Siempre debería de ser así porque nos evitamos muchos accidentes, ¿verdad? Hay muchos problemas. Yo creo que ya basta de accidentes en este país, ¿verdad? Felicitarlos por esta buena acción. Hay que anticipar las precauciones, ¿verdad? Pero no solamente hoy, sino que constante, todos los días, y no ponerse en el mismo lugar, porque todos nosotros los conductores sabemos dónde se ponen y podemos esquivar el retén sabiendo si andamos. Gracias. Se tiene previsto que durante las vacaciones agustinas se realicen 6.000 pruebas de alcotest y también pruebas en orina para determinar consumo de drogas. Los conductores que en la prueba resulten con un rango de 40 a 99 miligramos por decilitro de alcohol son multados con una falta muy grave de 57.14. Los que son sorprendidos con más de 100 enfrentarán consecuencias mayores. Aplica la detención 72 horas en Bartolinas. El decomiso de los documentos, decomiso del vehículo, la multa de 57.14 y luego una charla de rehabilitación. También los gestores de tráfico estarán en distintos puntos donde se genera congestión vehicular para agilizar el paso. En las vacaciones de agosto del año 2015, 21 personas fallecieron a causa de accidentes de tránsito donde una persona en estado de ebriedad conducía el vehículo. 126 personas más resultaron lesionadas. De ahí la importancia de este tipo de acciones que buscan reducir esas cifras. Gabriela Sosa, Mega Noticias 19.